Tortuguitas, tortugones, estamos acá en un nuevo capítulo al canal, capítulo 10, sinceramente, y estoy contentísimo por esos comentarios, por eso me gusta. Capítulo anterior, lo que hicimos fue crear un ordenador desde cero. Compramos la caja, la fuente de alimentación, la placa madre, etcétera, todo, y lo instalamos. Vayan a ver el capítulo anterior, que estuvo muy bueno. Perdimos un poquito de pasta, sí, de dinerito, sí, pero bueno, había que hacerlo bien. Bueno, atrás de cámara pedí lo que viene a hacer, para que sea un poquito más rápido, las partes necesarias para estos trabajitos, que ahora lo vamos a leer. Entrega el siguiente día. Sí, entrega el siguiente día. Está perfecto. Dice, os compré un PC hace tiempo, alguien llamado Tim. Nuestro tío Tim, medio barca. Y siempre me ha parecido que estaba un poco caliente. Creía que no se podía hacer nada, pero un amigo mío, el doctor Wald, no sé qué, me ha contado cómo arreglaste y su equipo, y me preguntaba si podrías echarle un vistazo al mío también. Vale, nuestro tío Tim, este tío Tim, vamos a aceptar. Vamos a ver qué es lo que le pasa al, ¿cómo se llama?, a la computadora. Aceptamos, vamos a ver. Sabía que esto de la tecnología, ustedes lo pausan y lo leen. Mucho texto, sinceramente. Está perfecto. Mejorar a 500 GB de almacenamiento. Aceptamos. Puntuación en 3D, 3D Mark, perfecto. Quiere llegar a 3911. Pausan y lo leen. Está perfecto. Lo pausan y lo leen. Este de fuente de alimentación, de reemplazar el procesador. Lo pausan y lo leen, gente. Lo pausan y lo leen. Yo ya lo leí, etcétera. El PC puede reproducir, un juego con especificaciones recomendadas. Está de 10. Te dedicas al ordenador, lo pausan y lo leen. Y reemplazar disco duro. Han dicho que te dedicas al ordenador y siento una reparación. Está bien. Lo pausan y lo leen. Tortuguitas, tortugones. Estamos de 10. De 10. Y lo que hay que hacer acá, a ver, entienda. Sí, esto ya está. Lo que vamos a hacer es pasar al otro día. Terminar al día. Vamos a pasar al otro día. Vamos a ver. Pagar el alquiler. ¿Qué no pagamos el alquiler? Sí, lo pagamos el alquiler. El alquiler lo pagamos. Lo pagamos el alquiler, gente. Ya tenemos nuestras cosas acá, perfecto. Vamos a hacer reemplazar el disco duro. Y este, más que nada. Ahí estamos. Mejorar a 500 de GB. Perfecto. Vamos a poner así acá. Vamos a poner acá. Y vamos a mejorarlo. Vamos a sacar este. Y vamos a poner el que compramos de la tienda. Vamos a ver. Creo que es de acá. Entonces se saca de acá. Ahí está. Vamos a ver de acá. Sí. Esta vez es de acá. Sacamos, lo retiramos más que nada. Y vamos a poner almacenamiento 500. Ahí estamos. Cerramos la tapita. Vamos a poner los cables. Ahí estamos. Caja incompleta. Hoy vamos a comprar la mejora, gente, sí o sí. Por más que estemos gastando, etcétera, vamos a comprar la mejora de los cables, que se conecten los cables más rápido. Porque si no estaríamos estos cables que estoy poniendo ahora, por lo menos, y esto es lo que está acá, para que sea todo más rápido. Vamos a ver, ponemos así.
A ver, así ponemos del otro lado, debo poner la cajita. Tac, tac, muy bien. Instalamos, ahí está. Instalamos esto. Instalamos ahí. Y encendemos. Una vez que encendemos tortuguitas tortugones, vamos a ver este, a ver. Reemplazar disco duro. Vamos a limpiarla un poquito nada más. Vamos a limpiarla. Vamos a limpiar el disco duro. El aire comprimido. Vamos a limpiar un poquito. Mirá cómo está. Es la compu del Tortu. Ahí estamos. Limpiamos ahí. La parte de la fuente de alimentación. Del disco duro. Ahí está. La tarjeta gráfica. La placa madre con el refrigerador. El procesador. Ta, ta, ta. Vamos, vamos, vamos. Tiene el cable, lo tiene lindo, lo tienen los cables, etcétera, están buenos. Bueno, reemplazar disco duro. Este también necesita reemplazar disco duro. Está perfecto. Reemplazar. Oh, no me había fijado, gente, acá. Retirar disco duro, Barracuda, 3 TB. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Está perfecto. Está de 10. Y este ya está listo. Pack, lo ponemos acá. Y vamos a poner este acá. Vamos a... Antes de limpiar, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar la mejora en software, herramienta de conexión automática. Los cables del escritorio se conectan automáticamente cuando se enciende el PC. Vamos a comprar este y vamos a comprar otra mejora. Vamos a ver si hay alguna mejora más. Este lo compramos en los capítulos anteriores para ver cuál gráfica es mejor, cuál tarjeta gráfica es mejor. Herramienta de atornillado rápido. Este está bueno también, pero no tenemos plata, tanta plata. Unidad USB. Una unidad USB extra para instalar de programas para mayor comodidad. Vamos a comprar otro USB, porque teníamos uno y teníamos que esperar, sinceramente, ir a medio... Entregar al... medio tedioso era, ¿no? Y necesitamos un almacenamiento. Necesitamos 3 terabytes. Se 3 terabytes. Este. Ahí estamos. Como necesitamos hacer el trabajo urgente, entonces lo vamos a pedir ahora. Obviamente no hagan eso, gente. No hagan eso, mi gente. Ahí estamos. Ahora, cables. What the fuck? A ver. Me imagino que lo compré, sí. Herramienta y software. Adquirido. Sí. Bueno, ¿y cómo se automatiza esto? Supuestamente tiene automático, ¿no? Cable. Bueno, no sé qué está pasando en el momento, pero vamos a hacerlo así. De momento ya compramos la mejora, pero no sé qué anda pasando, mi gente. Con el ISO, perfecto, compramos, tenemos otro USB. Ahí estamos. Encendido. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy tomando unos ricos matecitos, gente. Ahora, rapidísimo se prendió esta compu.
Smart, necesitaban el Smart, está. Y acá necesita reemplazar este disco. Se ve Barracuda 3 terabytes. 3 terabytes de almacenamiento. Está perfecto. Está de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Muy bien. Reiniciamos. Este vamos a dejarlo, digamos, por acá, por el momento. Hasta que mañana. Ah, no, pará, si. No. No, si pedimos rápido lo que viene a hacer el. Está bien, ahora sí. A ver. Acá. Ahora sí. Ahí los cables. Ahí se puso automáticamente. Ahí está. Reemplazar disco duro. Está perfecto. Ahí estamos. Toma las cajas. Ponemos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a poner el USB que compramos y prendemos. ¿Eh? Porque acá tenía el USB, si no me tengo que darlo la vuelta. Ta, 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 ta. Perfecto. Vamos a hacer una cosa maravillosa. ¿De qué color? Color, color. Limpiar esta computadora. Vamos a limpiarla un toque también. En el aire comprimido. Informática, TQC. Lo pedís, lo tenés. Ponemos esto así. Ta, ta. Está muy sucio. Vamos, vamos, vamos. Y creo que ahí está. Yo le paso por las dudas dos segunditos más. Ahí, tac, y ya está. Ahora, vamos a ejecutar acá. Vamos a ejecutar. Está perfecto. Vamos a ejecutar ahí. Hice 3471. Que pase lo que viene a ser la puntuación de la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver esto, colocar en zona de entregas. Ya tenemos otro por acá. Teníamos 2000 y algo. Así que vamos a recuperar esa plata perdida. Acuérdense que constantemente lo que tenemos que hacer es ir poniendo mejoras. Como esta mesa que nos salió 1500 en capítulos anteriores. Como estas aplicaciones, a ver, tenemos casi 5 estrellas. Okay, ojo, gente, tenemos 4 estrellas y media casi. Nivel 5, no pasamos al mal. Nivel 6, ahora se está complicando. Ulala, se está complicando, mi gente. Vamos a reemplazar el procesador, está perfecto. Y la fuente de alimentación. Que esas dos no la compré por el simple hecho que ya te. ¿Cómo se llama esto? Ya tenemos una. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Cada vez se va complicando más, gente. Sinceramente. Pero que no cunda el pánico. Vamos aprendiendo. Tenemos esta acá, bueno, esta sería. Ahí estamos. Y acá vamos a sacarle este, vamos a retirar este Ryzen 3 1200. Vamos a abrir acá. Sacamos acá, perfecto. Acá lo compré. Está bien. Este lo compré para este, está perfecto. Creo que lo compré para este, no. Está perfecto. Vamos a ver, pasta térmica. Ponemos pasta térmica.
Ahí estamos, cerramos ahí. Asa del procesador, cerramos el asa del procesador. Para que voy a estornudar, gente. Para, no me sale el estornudo. Ah, perdón, gente. Ah, cuando no te sale el estornudo. Ah, salud. Gracias, gente, gracias. Reemplazar procesador, ahí está. Ahí está. Ahora. Pero si lo reemplazamos. AMD Ryzen 3 4, Core. AMD Ryzen 3 de Core. 1200. Claro, 1200. Este es 1200. Sí, creo que. O sea, está bien. Está bastante bien, gente. Reemplazar CPU. O sea, porque el CPU es el procesador, es esto. Tu AMD Ryzen 3, cuál de Core y si, y es el mismo que puse. Y acá me dice que no. ¿Qué anda pasando por acá? A ver. Ah, está bien, hay que poner estos cables en la fuente de alimentación, está bien, está bien. Está perfecto, yo digo, no, ¿qué anda pasando? Si no me estoy equivocando, digo. No me estoy equivocando, digo. Ahí estamos, caja incompleta. Vamos de 10, gente, vamos de 10. De calidad, vamos. Estamos yendo de calidad, gente. Vamos a poner esto. Encima lo bueno, gente, lo que tiene este juego también. Ahí les comento lo bueno. Ahí les digo. Ahí estamos. Que si nosotros ponemos acá. Nos dice. Esperamos un segundito y nos dice. La información de que es tal cosa. Por ejemplo, la GPU. O sea, la tarjeta gráfica. Dibuja los gráficos y los envía al monitor para mostrarlos. Por ejemplo. Lo mismo acá. A ver acá. Refrigerador por aire. Esperamos 2 segundos. El ventilador aleja el calor de del procesador y la mantiene a una temperatura baja. ¿Ves? Está bueno esto porque te dice, ¿ves? Esto, ve el cable este. A ver, vamos a dejarlo. La GPU dibuja, bueno, ¿ves? Acá. Perfecto. Y te dice cada parte. Eso está bueno. Para el que no sabía, ya lo sabe. Para el que quiera aprender o no. Así que vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Ahí estamos. Ponemos esto. Y listo para arrancar. Necesito obviamente. No sé si me olvidé de ponerle una pasta térmica, gente. ¿Me habría olvidado de poner una pasta térmica? Creo que me olvidé de poner una pasta térmica. Sinceramente, 3.285. Le falta poquito para llegar a lo que viene a ser al coso. A ver qué vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué procesador tiene. Tiene. No, una cagada. Tiene un mal procesador. O sea, está bueno, pero. O sea, está bien, pero el simple hecho es que no. A ver si se le puede poner. ¿En qué le podemos poner? Y un procesador mejor para que esta computadora ande. Sinceramente. Colocar en la zona de entrega. Este ya está. Ahí estamos. Fua, madre mía, 7 computadoras para arreglar. ¿Cómo le gusta a la gente? ¿Cómo le está gustando a la gente? Perfecto. Vamos a dejar esto ahí. Entonces, necesitamos en tienda, necesitamos comprar un procesador nuevo de Intel, marca Intel. Intel Core. Intel Core. Vamos a comprar
¿No será mucho este? ¿No será mucho? A ver. Retirar el CPU. O sea, el procesador. Lo retiramos. Y ponemos el nuevo. Vamos a poner esto acá. Sí, es mucho, gente. Le puse mucho. Mucha. ¿Cómo te puedo explicar? Mucha potencia, mucho. Acá te dice que es lo que es el procesador. El CPU. Procesador, lo mismo. Bueno, para ir acá. Como les comenté. Acá. Esperamos un segundo. El CPU es el cerebro del PC. Claro. Está perfecto. Refrigerador. Ya pusimos pasta térmica. Ponemos ahí los cablecitos. ¿Dónde estamos? Caja incompleta. Pero primero vamos a encender. Encendemos nomás. Y acá qué onda. Vamos a encender también. Vamos a poner este cable ahí. No sé por qué algunos no andan, o sea, no funcionan automáticamente los cables, pero vamos a ver, lo ponemos ahí y vamos a encender con el unidad USB. Encendemos. A ver esto. Vamos a ver si ya está con el nuevo procesador. Que creo que le puse un i5. Intel Core 5. Yo tenía mi computadora anterior, gente, era de un Intel Core 5. Ahora tengo un Razer. AMD Razer 5 tengo. Ahora, cambié de, obviamente, de computadora, etcétera y todo eso. Listo, acá. Vamos a descargar el programa acá, 3D Mark, dar la potencia. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ponerle sí, perfecto. Necesitamos urgente porque nos está viniendo cada día, nos está viniendo 7, 8 de trabajo. Entonces necesitamos esta mesa, tercera mesa de trabajo, al nivel 8. Casi nivel 6, tengo que pasar de nivel, papá. Tenemos que pasar de nivel, gente. Está bien, vamos acá. Vamos a ver qué es lo que necesita. Vamos a ver nomás. Estoy tomando unos ricos matecitos. Está el día soleado, está hermoso el día acá en Argentina. Espero que estén disfrutando de este gran capítulo mientras esperamos con la computadora que está ahí con el tema de la potencia. Ulala, yo les voy comentando mi día a día, para que le importa. No me importa, Torto, no me importa. Tranquilo, tontita. Empezaba a bardear los seguidores, ¿no? Esa. Bueno, acá tenemos que ver. Lo que otra tenemos que esperar. A ver. Ahí está. Esta ya está, gente. Faltaba otro procesador. Está perfecto. Le ponemos lo que viene a ser la tapa esta. Ahí estamos. Y lo ponemos para entregar. Está perfecto. Que venga el siguiente. Ahí estamos. Ta ta ta. Este lo tenemos que limpiar. Está perfecto. Vamos a ponerle el coso USB. Vamos a limpiarlo. Que se encienda de paso. Una vez que se enciende, vamos a descargar. Nos pide este. Vamos. Ah, falta. Seguimos limpiando. Ponemos sí, perfecto.
mientras seguimos limpiando acá. Está bastante bien, seguimos limpiando, seguimos limpiando. Ahí, terminamos de limpiar. Agarramos acá. ¿Y qué juego era? Quería el cliente. Quería un Sailing Simulator. Sailing. T-Sailing. 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 T con la T. T-Toro. T-Sailing. 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 T. T. ¿Dónde está? Ah, no decía. Acá. Este, ¿no? Creo. Sailaway. Sailaway. Sí, este. Especificaciones recomendadas. Necesita 2 de RAM. 2 de RAM más y otra tarjeta gráfica. 2 de RAM y otra tarjetita gráfica. Esto vamos a dejarlo así. Ok. Y esto necesita 3.911. Once 3.400 y algo. A ver el procesador que tiene. Vamos a ver el. Tiene un Razer 3. Tiene un Razer 3. Un Razer 3. Tiene un. Está perfecto. Está bien. Puntuación gráficas. Lo gráfico está bastante. Puntuación del procesador. Más o menos hasta ahí. No más. Entonces lo que dice acá. Esta ventanina. Esta ventanina. Esta ventanita es que el procesador necesita más potencia según este programa, ¿no? Entonces, de un Razer 3 le podemos pasar a, para que ande mejor esta gran computadora, procesadores, vamos a poner la otra marca, de un Razer 3, tenemos Razer 5, desbloqueamos gente, lo que van a hacer el Intel Core 7. Tenemos Razer, a ver, tenemos Razer un 7, ¿no? Se imaginan un 7, qué lindo. No, no lo desbloqueamos, ¿no? Porque no está desbloqueado todavía. Vamos a ponerle un Razer 3, vamos a pasar a un Razer. ¿Tenemos inventario? A ver. ¿Tenemos inventario? Un Razer. Razer 5, sí, mirá, 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 mirá. Tenemos Razer. Pero pará. Esto. Dos segunditos. Sí. Sí, esto es Razer. Porque lo dice. Está. Le sacamos. Le sacamos este y le vamos a poner lo que van a hacer. Procesador. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle este. Tenemos ya la pieza, ya la teníamos por equivocarnos anteriormente, etcétera. Por comprar las piezas, ¿no? No la equivocamos, gente. Por comprar la pieza, más que nada, vamos a poner esto acá. Ponemos, instalamos esto. Ah, está bien. Hay que colocar esto. Perfecto. El asa del procesador. Ponemos esto así, colocamos el cable y lo encendemos nomás, está perfecto y vamos a ver si ahora cuántos puntos nos dan esto. Tienes 2 de ah, no, esto es coso, esta es la RAM de. Está bien. 4. Necesito que dé acá un 4 de RAM de la tarjeta gráfica. Entonces lo que vamos a hacer. Sí, gente, es eso. Nada más. Entonces vamos a hacer. Esta es fácil, esta es fácil. Ponemos. Vamos a sacar esto. Y no me deja.
A veces se pone tedioso esto, sinceramente, pero bueno. Paciencia, gente, paciencia. Vamos, vamos, vamos. Ponemos, sacamos esto y vamos a poner, a ver, una tarjeta gráfica que diga de D4. A ver, esta, por ejemplo. Que tenía 2 de RAM de la tarjeta gráfica. Vamos a poner los cables para ver si es compatible. Si es compatible, tortuguitas, tortugones. Ahí estamos. Vamos a ponerle esto que le sacamos. Ahí está. Vamos a ponerle la caja y este ya estaría terminado. Ahí estamos. Ponemos ahí. Encendemos. A ver. Faltaría un poco más. Faltaría un poco más. Entonces ahí sería la puntuación del... Está perfecto. ¿Cómo? El CPU dice AMD Ryzen 3. Nota, si no tiene un 3. No, no, si no tiene un 3. Ahí me está mintiendo. Si... Ah, tiene un 3. ¿Qué me equivoqué de vuelta, gente? ¿Le puse el 3 en serio? Perdón, gente, si le me... No, no, es como que... A ver, ¿le puse un 3? Yo me parece que le había puesto un... Un 5, gente. Yo digo, no puede dar los mismos puntos que antes, no lo puede dar. Digo, me están engañando. Ahí está, vamos a ver qué onda. A ver esto. Colocar en zona de entregas. Sacamos nuestro CBU, CBU, digo, UCB, CBU. Siempre me equivoco con el CBU. El CBU, gente, es el número de las transferencias bancaria para que uno le transfiera, deposite plata de un... Se utiliza para trabajar o para donar o lo que sea, etc. ¿Qué iba a decirme? Yo lo utilizo para trabajar más que nada. Porque tengo una tienda online, digamos, de mi marca TQC, del canal de las tortuguitas tortugones. Así que nada, tremendo. A ver, se prendió, perfecto. Ponemos esto así, ejecutar, y ahora tienen que dar más puntos, obviamente. Hay que diagnosticar el problema. ¿Qué es lo que pasó? A ver, doctor Gurite. A ver, vamos a ver, a leer el mail, doctor. Doctor, doctor. ¿Dónde estás? No, acá, que no te veo. Os compré un mensaje de enviado a alguien llamado Tim y siempre me ha parecido que estaba un poco caliente. Creía que no se podía hacer nada, pero un amigo mío, Eduardo, me ha contactado. ¿Cómo arreglaste eso? Está bien, perfecto. Un cliente de Andy. Está bien. Entonces, si se recalentó, ¿qué puede ser? Para no ir sa sacando todo. Si se recalienta, puede ser que se haya roto el refrigerador o la fuente de alimentación. Pues ponele. Porque la placa madre, la RAM y la tarjeta gráfica tampoco tienen mucho que ver. El disco duro tampoco, entonces yo me opto por la fuente de alimentación y el refrigerador. Vamos a sacar primero, más fácil, el refrigerador, a ver si está roto. No, no está roto, entonces yo opto ahí. No, antes de ponerlo, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar este. Vamos a sacar la fuente de alimentación. Es así, gente, ¿eh? Como en la vida real hay que sacar parte por parte. Imagínense, digan que, o sea, esto es una computadora. Imagínense un auto
Que hay que sacar de a poco, de parte por parte, para ver qué es lo que tiene. Imagínense en eso. Más difícil todavía. Fuente de alimentación. Perfecto. Bueno, este ya lo tenía, este también. Y este es de que sacamos recién, entonces anda perfectamente bien. La... ¿Cómo se llama esto? Esto no es. Vamos a poner la pieza. Está perfecto, porque esto no es. ¿Será el procesador? En una de esas también puede ser el procesador también que se puede recalentar. Que también puede ser una de esas. Puede ser una de esas. Una de las tres. Después, otra solución no hay, gente. Hasta el procesador. El proceso, creo. ¿Ves? No. Anda perfectamente bien acá. Se recalienta. ¿Pero qué necesita? Entonces, pasta térmica necesita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a prender la computadora para... Vamos a hacer una cosa, entonces. Vamos a colocar los cables. Está perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa, gente. Estamos ahí y vamos a encender. Vamos a encender nuevamente. Enciende bien, pero se recalienta esto. Entonces, ¿qué esto qué corno significa? Entonces, qué sé yo, vamos a... Se recalienta. Vamos a poner el antivirus, ¿eh? Hay que ver qué es lo que sucede, gente. De 3900, a ver. Y acá está perfecto. Tema Razer 5, puntuación de... Está bien. Ponele que algo mejoró por el nuevo Razer, pero hay que cambiarle la tarjeta gráfica. Ahí. Reiniciar ahora, sí, vamos a reiniciar, vamos a esperar un toquecito. Vamos a diagnosticar cuál es el problema acá. El por qué se recalienta. Y obviamente el virus, los virus no tienen nada que ver porque se recalientan las partes del hardware, sinceramente, veo por las dudas, ¿no? Está bien. Vamos a ver las RAM. Están perfectas las RAM. Bueno, gente, lo que tengo que hacer entonces es... Y la a ver, la placa base anda. Está claro que anda. O si no, no estaría andando la computadora. Y yo no sé para qué saqué lo que viene a hacer la RAM. Porque si no, no estaría andando lo que viene a hacer el... La computadora tampoco. O sea, el... Si no tiene puesta la RAM. Entonces no sé por qué estoy... Ya sé que anda tales cosas y lo estoy sacando igual, no sé por qué estoy haciendo eso. La tarjeta gráfica anda por el simple hecho, si no uno no estaría, si no, no estaría aprendiendo, sinceramente. Entonces se me está complicando más de lo normal. Esto se recalienta. Yo creo que es por la pasta térmica. Creo, porque si no, no tiene nada roto.
O sea, no tiene nada, nada roto, entonces se recalienta por eso, creo yo, ¿no? Por el simple hecho que por la pasta térmica. Yendo a un diagnóstico bastante, bastante ejemplar de no ver nada roto, sinceramente. Yo creo que la pasta térmica, porque se recalienta. Otra no. Diagnóstico, reparación, tortuguitas, tortugones. Se diagnosticó que había que ponerle pasta térmica por el simple hecho que hacía muchísimos meses, quizá años, que no se le ponía la pasta térmica. 3D Mark. Está perfecto. Y esto, a ver, necesita. Ahí sí, unas 400 más de punto. Entonces necesitamos otra de esta. Entonces, tenemos una de estas, sí, MSI Radeon. MSI Radeon RX. MSI Radeon RX. MSI Radeon RX. ¿Qué más? MSI Radeon RX 470 Gaming. Uy. MSI Radeon RX 470 Gaming X, creo que decía, ¿no? ¿X cuánto? Acuérdense, en el 9. El 9 está el 9. X4G. X4G. El 9 era X4G. Acá el 10. Tortuguitas, tortugones. En el ranking. Esta gráfica está en el número 10 de, por ejemplo, de bastantes gráficas, de hasta 47 gráficas por el momento en el mercado, en el número 10. Entonces necesitamos una MSI Radeon RX 470 por 8, por 8. Tendremos esta. Esta es la que está acá. Por las dudas, vamos a ver si la tenemos. RX, MSI Radeon, RX 4G. No. No, no. A ver. Pero podemos tener, a ver, pueden ser que estas tarjetas gráficas estén buenas. Alguna de estas y no nos estamos dando cuenta, gente. MSI GeForce GTX, MSI, MSI GeForce GTX, ¿cuánto? Vamos, vamos, vamos. GTX 970 Gaming. Pero ¿por qué se nos va? MSI GeForce GTX 970 Gaming. No, no, está por debajo, sinceramente. Me parece que está por debajo. DFL de última, a ver, un DFL Radeon R9. Tenemos un DFL Radeon R9. Quiero ver si tenemos acá. DFL. Un SOTA que tenemos acá. No, está roto este. DFL. Sean. No, no. DFL no tenemos más. Teníamos anteriormente. Ok, vamos a hacer una cosa. El número 8. Vamos a comprar esta, que es la que está acá. Vamos a poner MSI Radeon RX 470 Gaming X 8G. Vamos a comprar esta. Vamos a copiar en la tienda en tarjetas gráficas y vamos a pegar esta. Está perfecto. Acá hay que comprar esta. Al mismo día, a ver esto. Te reiniciar el ordenador. Está bien, perfecto.
Vamos a ver, tenemos esto acá, una nueva gráfica. Siempre me pasa esto. Ahí estamos. Sacamos esta gráfica. Y vamos a poner la nueva que compramos. Por falta de tiempo, lo que estoy haciendo, gente, es comprar en las tiendas las gráficas, etcétera, las partes rápidamente, por el simple hecho que no da tanto el tiempo, ¿no? Es como que vamos a encender ahí, vamos a fijarnos cuántos puntos puede llegar a dar. Ejecutar 3 de Mark. Vamos a ejecutarlo, a ver cómo va. A ver cómo va 3 de Mark. Ejecutamos acá, a ver cuántos puntos. Vamos a ver si funciona esta aplicación 3D Mark. Acá nos pide que ejecutemos nada más la aplicación para ver cómo va. Y acá nos pide puntuación para que se potencie esta computadora. A ver si le ponemos más tarjeta gráfica, más o más procesador, etcétera. Vamos a ver. Que ya le pusimos, tenía un Razer 3 de 1200, si no mal me equivoco, le pusimos un AMD Razer 5 de 1500, si no mal me equivoco. Ya le pusimos en el ranking acá, que en los capítulos anteriores descargamos esta aplicación para ver qué gráfica tenemos que comprar, etcétera, porque yo no estoy muy experimentado lo que viene a hacer en la tarjeta gráfica, cuál es mejor o cuál es peor. Más que nada, en eso, por el momento, es lo que a mí más se me complica. Quizá el que sabe, el que es técnico, etcétera, y sabe más, obviamente va a saber que esta es mejor que esta, etcétera, y así. Pero bueno, yo, a mí me falta estudiar bastante ese tema de parte de las gráficas, ¿no? Muchísimo me falta. Perfecto, esto ya anda. Esto anda. Entonces, hay que poner piezas. Esto anda, perfecto. Era la pasta térmica, nada más. Colocar en zona de entregas. Ahí estamos. Ya tenemos todo, gente. Casi eso. Y acá. Tenemos que. ¿Qué tenemos? Casi la misma puntuación. Tenemos. Ponele, ¿no? Ponele que subió 100. No, ni siquiera. Vamos a agarrar estos trabajos, la plata de estos trabajos. 5 estrellas. Uy, aceptamos, no nos dimos ni cuenta. 5 estrellas, mi disco duro va perfectamente y me alegro de ver que usaron piezas. Ta. Perfecto. Descartamos. Agarramos. 4 estrellas, vi que hicieron prueba de rendimiento con una puntuación de edad y estaba más limpio que cuando lo compré. Claro. Ahí está, perfecto. Este viene en camino. Agarramos acá. Mejoraron mi equipo para poder jugarse. Está perfecto. Descartamos acá. Agarramos 5 estrellitas. Ulala. Y más pasta. Ahora, sacamos ahí. Ahí estamos. 5 estrellitas. Bastante bien. Tenemos nivel 6, gente, nivel 6 tenemos. Está perfecto, gente.
A ver, en camino. Obviamente, esto lo vamos a hacer al próximo. Vamos a ver las piezas disponibles. A ver si se desbloquearon el Racer 7. MSI, ta 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 ta. A ver, tac. Esto lo pausan y lo leen. Si quieren, entrar en Corsair. Corsair. Más tarjeta gráfica. MSI, ta ta ta. Esto lo vamos descartando. Timbo. Hola, nuestro tío Tim. Tim. Hola, en vista del fantástico trabajo que estás haciendo, he decidido volver al negocio. He visto que hay un buen nicho de mercado aquí en Marbella, no puedo decir mucho más. Dejémoslo en que es una oportunidad de oro. Solo necesito algunos fondos, digamos 5.000. A cambio, estoy dispuesto a darte el 10% de reparaciones rápidas. Tim, creo que te lo has ganado. Nada, ¿qué querés? Primero principal. El taller es nuestro. No es del tío Tim. No es del tío Tim. Porque nos regaló el taller y estamos trabajando por el simple hecho que es nuestro. Encima que está de vacaciones, que le robó a la gente, etc. Quiere lo que viene a ser 5.000. Quiere, encima. No, está re loco. Está re loco. ¿Y para qué le voy a dar 5.000? O sea, ¿qué sentido tiene? A ver, he visto que hay un buen nicho de mercado aquí en Marbella. Sí, no puedo decir mucho más. Dejémoslo en que es una oportunidad de oro. ¿Una oportunidad de oro de qué? En vista de solo necesito algunos fondos, digamos 5.000. ¿Para qué quieres 5.000? A cambio, estoy dispuesto a darte el 10% de reparaciones rápidas. O sea que a mí me llega plata por la plata que él ganaría en otro país, o cómo sería la cosa. En los comentarios si me pueden ayudar, porque yo no voy a pagar 5.000 acá en el jueguito. Están re locos, sinceramente. Están re locos, gente. Por el momento vamos a dejarla ahí porque no sé si nos conviene, no sé si no. Entonces no sé qué es lo que anda pasando ahí con el tío Tim. Tío Tim, ay, tío Tim. Tío Tim. Dios mío. Trabaje, tío Tim. Trabaje. Gane su platita, tío Tim. Por el momento no le vamos a dar ni un peso al tío Tim. Está loco. Puntuaciones dadas. Esto, el. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita, gente. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Tienda. Tarjetas gráficas. Vamos a hacer una cosa porque, sinceramente, 6G. Golden Edition, esa es la mejor, sinceramente. Listo, ya está. Listo el pollo, pelada la gallina. ¿Qué crees que te diga? Ahí estamos. Ponemos esta gráfica que nos salió bastante, sinceramente. Nos salió muchísimo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, gente? ¿Qué se le va a hacer? Otra no queda. Gastar hay que gastar, obviamente. Así que encendido. Pero al tío Tim ni un centavo. Está loco. Está loco el tío Tim. Nos quiere. Encima, ay, porque. Claro, nada. No, nos da el plato de comida en la mesa para servirnos. Y después nos quiere sacar el plato de la boca. La comida de la boca. Está loco. No, este taller ya es nuestro, tío Tim. Está. El que perdió su silla, como cuando era chiquito me dijeron, el que perdió su silla, perdió la villa, ¿no? ¿Cómo era? No, así no era, bro. ¿Cómo era, loco? ¿Cómo era? Ahí, que perdió su silla. ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Ahí está, era un coso, ¿no? Ahí estamos, vamos a ver la puntuación. Vamos a dejar de hablar boludeces, vamos a ver la puntuación. Yo creo que va a superar, entonces me tengo toda la fe de que. Esto hay que poner esto acá, así. Ahí estamos. Ponemos esto acá. Esto ya está para entregar, sinceramente. Entonces, ahí estamos, gente. Ahora sí. Yo quería ahorrar un poco más, pero bueno, por el simple hecho, con esta gráfica, tampoco voy a estar 2 horas para meterle 200 millones de gráfica de estar acá. Haciendo puntaje con el CPU, etcétera. Esto lo haría si estaría jugando más tranquilamente, etcétera. Pero como no tenemos tiempo en cámara, entonces obviamente es algo que. Mirá, qué lindo video. Mirá. ¡Esa!
Estaría bueno jugar a Star Wars, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, gente? A Star Wars, estaría bueno una serie de Star Wars o de Harry Potter Legacy. Si está viendo esta serie, este capítulo, más que seguro, anda al canal, lista de reproducción y ya vas a tener Harry Potter Legacy y Star Wars. Más que seguro que esas. Ahí estamos, ya pasamos, ya está. ¡Qué calidad, gente! Colocar entregas. Ahí está, bien ahí. Ahí está, ya está. A ver. Hagamos esto y sacamos esto, perfecto. Vamos a ver. Agarramos acá 4 estrellitas. Vi que hicieron pruebas de rendimiento con una puntuación de 3.900 y me lo devolvieron en tiempo récord. A ver, perfecto. Contenta la gente, contenta. Así que tortuguitas, tortugones. Tenemos 1.600 y compramos mejoras por el tema de los cables, etcétera, para que sea más rápido. Compramos otro USB para que sea más rápido. Así que nada, ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el tortugo. Y nos vemos para el próximo capítulo de PC Building Simulator. Chao.